marzo hay paro general de transporte en la Argentina. Hace instantes, en la sede de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, los gremios vinculados a los vuelos, a lo que son los vuelos, confirmaron que paran. Primer término, agradecerle la presencia de ustedes. Y en segundo punto, hoy realizamos un plenario con 22 gremios presentes de transporte, 150 delegados y secretarios generales, y ratificamos el paro para el próximo 31 de marzo del 2015, un paro que se va a dar a nivel nacional por 24 horas. Queremos hacer un breve repaso sobre los motivos del paro, que ya son de público conocimiento, pero que en todo caso es conveniente que esté en conocimiento la opinión pública en general. Nosotros venimos batallando ya desde hace mucho tiempo sobre el sistema tributario argentino. Hemos manifestado nuestra necesidad de que haya un aumento de emergencia para todo el sector pasivo, ya que somos entre los que más aportamos al sistema fiscal y es de justo reconocimiento que le paguen mejor a nuestros jubilados. Y en tercer lugar, hemos tenido una posición muy crítica desde hace un tiempo largo sobre el sistema inflacionario, porque de esa manera necesitamos tener una mayor claridad a la hora de sentarlo en la negociación colectiva. Estos han sido los motivos que, como bien explicó el compañero Maturano, hizo que 22 sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte lancen este paro de 24 horas para el día 31. ¿Preguntas? Sí, Smith, acá, Mariano Rinaldi, del Exprimidor. Quería preguntarle, ¿ustedes estuvieron reunidos con el gobierno, con el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, pusieron la problemática? ¿Tuvieron alguna respuesta? ¿Hay posibilidad de alguna respuesta del gobierno para frenar esta medida? Efectivamente, nosotros estuvimos reunidos con la jefatura de gabinete, con el ministro de Trabajo y con la viceministro, pero aún cuando fue una reunión en buenos términos, no hubo ninguna alternativa ni ningún avance concreto sobre esto que acabo de mencionar. Así que hasta el momento estamos en la misma situación que antes que hubiéramos mantenido esta gestión con esa autoridad de gobierno. En tiempos.